capaces, ¿no es cierto?, más adelante, que tienen esta misma estructura, poder aplicar la misma técnica, ¿no es cierto?, solamente variándole la referencia a la estructura de datos. Si usted aprende vectores, ¿no es cierto?, y estas técnicas, está listo para dar soluciones en otras estructuras de datos, ¿no es cierto?, de la misma naturaleza, por si acaso. O sea, no solamente, digamos, podemos hacer todas las operaciones, sino muchas más, inclusive. Pero esta es la base, es una plataforma, yo diría, ¿no es cierto?, una plataforma lógica de las técnicas importantes que se debe manejar, no solamente en este, en esta estructura de datos, sino en cualquier otra estructura de datos. ¿Okay? Características, es un arreglo lineal de una dimensión, ¿no es cierto? Eso es muy importante, es un arreglo, quiere decir que es un dato organizado en línea, quiere decir en secuencia, ¿no? Por eso se llama de una dimensión. Podemos verlo, hay veces lo vemos, ¿no es cierto?, entre comillas, como casillas en un orden secuencial. Véalo como casillas, ¿no? Y esta, y este conjunto de casillas, me voy al esquema del vector para un poquito especificar ese punto, ¿no? Es esto, este conjunto de casillas, ¿okay? Entonces, los datos están organizados en una secuencia, ¿no? Secuencia, cuestión de orden, ¿no? En la primera casilla, segunda, tercera, y ahí vamos en secuencia hasta un tamaño definido por nosotros, ¿no? Definido de acuerdo a una aplicación también. ¿Qué? Tiene, dice, vamos a ver, una dimensión definida de acuerdo a la aplicación, pero es posible redimensionar por lo general más a crecer que a bajar. Tiene un tamaño, ¿no? Un tamaño. ¿Qué? Y esto está en base a una aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Si este vector, que es un conjunto de casillas, ¿cuántas casillas vamos a tener? Dependiendo de la aplicación. Cuando digo dependiendo de aplicación, ¿qué es lo, cómo, dónde vamos a aplicar este vector? ¿No? Si vamos a aplicar, por decir una vez más, si yo voy a manejar, voy a analizar las notas, por decir, de una materia, entonces yo tengo que preguntarme cuál es la cantidad máxima de notas que manejo en esa materia. Pero si voy a analizar de un solo examen, estaría preguntando, ¿no es cierto?, cuál es la cantidad máxima de alumnos que tengo, ¿no? 100, por decir. Ah, entonces, máximo 100, perfecto, mi tamaño máximo será de 100, ¿no? Pero si yo tengo, por ejemplo, alguna materia de 20, profesor, de 30, claro, pero estoy hablando de un máximo, de una definición. Y eso es una política, ¿no? Es una norma también, ¿ok? Entonces, jóvenes, ese tamaño se define en base a eso. Si yo voy a manejar en este vector alguna tabla secuencial, ¿no es cierto?, y esa tabla corresponde, no sé, a algún tipo de medición, de control, de configuración, ¿sí? Entonces tengo que ver cuál es el máximo que se puede manejar en un momento dado. Eso no descarta de que por lo general se puede manejar, ¿no es cierto?, con tamaños más pequeños, ¿no? Así, puedo tener una nota, si voy a decir, tengo una materia de 20 alumnos, estaré analizando en algún momento dado 20 notas. Si tengo otra materia de 30, estaré analizando, ¿no es cierto?, un tamaño de 30. Pero el tamaño máximo que puedo tener es de 100 en este caso. ¿Okay? Se utiliza, dice el tercer punto, en aplicaciones donde se maneja un conjunto de datos, pero del mismo tipo, elemental y estructurado. Esas casillas se van a manejar con un solo tipo de datos. Si yo tengo entero acá, todos serán enteros. Si tengo real, todos serán reales. Y podemos tener también estructurados. Estructurados es una mezcla, regularmente, son dos tipos o más tipos de datos, ¿no es cierto?, que pueden ser en algún momento dado del mismo tipo o de diferente tipo. Entonces, cada elemento puede ser también de esa misma forma, estructurado. Por si acaso, ¿ok? Cuando nosotros hacemos, por favor, en este lenguaje de programación, vamos a decir, ¿no es cierto?, creo que no se ve todavía, vamos a decir, por ejemplo, ¿no es cierto?, vamos a declarar así, privado, ¿no es cierto?, privado, y vamos a decir, está con el nombre de B, B sub un tamaño max, así, ¿no? ¿Ok? Nosotros vamos a manejar este vector de esa forma, o sea, privado, B sub max, ¿no es cierto?, Y vamos a decir as integer, así de esa forma, as integer, ¿no? Entonces, ese momento dado aquí, ¿no es cierto?, estoy ya definiendo la estructura, este vector, ¿no? Así, y con su tamaño.
¿Ok? Pero al estar definiendo de esta forma, si digo 100, ¿no es cierto?, como indica acá, en realidad este comienza de cero, en este lenguaje de programación, por si acaso, ¿ya? Comienza de cero. Y como estamos diciendo 100 y la primera posición es cero, el último será 99. ¿Ya? Entonces, pero si yo, y profesor, ¿y por qué no usamos el 100? Yo no utilizo el 100 porque altera, ¿no es cierto?, o tergiversa la lógica. ¿Ya? Entonces, descarto esta posición 0, no la voy a manejar. Ahora, y si quiero manejar exactamente 100, yo tendría que decir, ¿no es cierto?, una dimensión de 101. De tal manera que tengo 101 elementos, ¿no? Desde la 0 hasta la 100 sería en todo caso, así. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, jóvenes, es importante esa definición, ¿no? Es importante saber que no voy a manejar también esta primera porque me va a distorsionar la lógica. Yo no puedo decir que el primer elemento que se va a manejar en base al índice es el B sub 0, ¿no? Los elementos y la referencia básica estará dado por B con índice, ¿no? Ese índice puede ser una constante, así, B sub 0. Ah, estoy referenciando esta posición, ¿no? Ya sea para llevar un valor, no sé, puedo meter un valor, 12, no sé, o una nota si fuera, ¿no es cierto?, 55, por decir. Entonces estoy colocando aquí, ¿no?, estoy asignando un valor 55, ¿no? Y si es que simplemente fuera así, ¿no es cierto?, en algún momento dado, ¿no es cierto?, o por decir más, estoy referenciando al contenido de la dirección o de la posición B sub 0, que es 55, y estoy haciendo alguna operación, ¿no? 55 más, no sé. ¿Ok? Entonces, jóvenes, la referencia elemental es el identificador de la estructura y el índice, que puede ser una constante, puede ser una variable, ¿no es cierto? Puede ser una expresión, digamos, A más B dividido entre 2, no sé. Entonces se resuelve esta expresión y el resultado es el índice o la posición al cual estoy haciendo referencia en el vector, ¿no es cierto? Entonces, esa es la referencia básica en base a este índice de acá. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, no voy a manejar la primera posición, la voy a descartar, ¿no es cierto? Y mi lógica estará concentrada a partir de la primera para adelante. ¿Ok? Entonces, también se maneja una dimensión relativa, es n. Se llama relativa, cuando es relativo quiere decir que va cambiando, ¿no? Es muy relativo esto, quiere decir, oye, que en algún momento dado está en un estado y en otro momento dado está en otro estado y lo necesitamos así. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta variable nos va a decir cuántos elementos activos tenemos en el vector en un momento dado, ¿no? Si n es cero, quiere decir que está vacío, ¿no? Pero si es que yo tendría que usar esta posición como válida, yo no tendría que colocar una dimensión cero, porque ya sería válido, ¿no? Esto me daría que me estaría diciendo que yo estoy manejando un elemento, ¿no? Entonces, como no voy a referenciarlo, no voy a manejarlo, ¿no es cierto?, ni referenciarlo, entonces cuando diga n igual a 0 en esta variable, quiere decir que mi vector está vacío, vacío, ¿ok? Decía aquí la referencia, lo mismo de arriba, joven, la referencia elemental es, ¿no es cierto?, con un índice que puede ser una constante, yo puedo ir directamente a la primera posición, puedo ir a una posición media, a la última posición, puedo ir a una posición en base a un cálculo, ¿no es cierto?, pero con un solo índice. Por eso se llama arreglo de una dimensión, ¿ya?, por si acaso. El índice está relacionado con su dimensión. Una dimensión, un índice. Dos dimensiones, dos índices. Tres dimensiones, tres índices. Y así se puede manejar, por si acaso, muchas dimensiones, ¿no? Muchas dimensiones. La operación de cargar es una de las operaciones iniciales que siempre hacemos, ¿no es cierto? Cargar un vector, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede realizar? Es lógico pensar, jóvenes, que si yo voy a manejar una secuencia de casillas y si voy a trabajar con ella y la primera operación es cargar, tengo que hacer en esta secuencia 1, 2, 3, 4, 5 y ahí vamos. Si voy a cargar, por ejemplo, tres elementos, ¿no? En primer lugar, tengo que tener una variable que me diga, oye, ¿cuántos elementos vas a cargar?
¿no? Supóngase N1 que venga y que diga 3, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar este 3 a esta variable oficial. Esta es una variable oficial, es una propiedad también de la clase vector, ¿no? Es una propiedad al igual que este, acompaña esta estructura, ¿no? Entonces, si esa variable dice que viene con 3, asignará a N3 y estamos diciendo que vamos a tener inicialmente 3 elementos, ¿no? ¿Y cómo vamos a cargarlo? ¿No es cierto? Si cargara en secuencia, disculpen que repita, ¿no es cierto? Si cargara un valor de 1 en la posición 1, entonces tengo que hacerlo así, ¿no? Valor 2, ¿no es cierto? Valor 3, ¿ok? Obviamente que no se hace el cargado en secuencia. Solo estoy diciendo que la posición, ¿no es cierto? El índice va a seguir una secuencia regular, progresiva. 1, 2, 3, ¿no es cierto? ¿Ok? O tal vez, por favor, es un ejemplo muy pequeño, pero si yo voy a cargar 100, entonces será pues de 1 hasta 100, es una secuencia progresiva, ¿no? Si yo voy a cargar 50, de 1 hasta 50, ¿ok? Entonces, podemos decir, ¿no es cierto?, inicialmente, ¿cómo puedo hacer esa lógica? Hay un índice, ya se presenta una secuencia en el índice, 1, 2, 3, hasta N. ¿Y eso qué me dice? Pues estamos repitiendo cargar en la posición 1, cargar en la posición 2, ¿no es cierto? Cargar en la posición 3, ¿ok? Entonces es un proceso repetitivo. ¿Y qué proceso repetitivo o qué sentencia repetitiva se ajusta a este? Un for. ¿Por qué un for? Porque estoy hablando de un punto inicial y un punto final en cuanto a una secuencia de índice, ¿no? Entonces ya mi lógica, ¿no es cierto?, en este caso va a ser esta, ¿no es cierto? A N asignamos N1, ¿no? Y decimos que tenemos un ciclo for que comienza en 1 y va a ir hasta N, y vamos a colocar, ¿no es cierto?, en B sub I, sobre todo, B sub 1, ¿no?, B sub 2, B sub 3, y ahí vamos, ¿no? Entonces, ¿y qué vamos a ir haciendo? Ya depende qué quieres hacer. ¿No? Yo puedo aprovechar lo que acabamos de hacer, colocar una misma secuencia, 1, 2, 3, esa misma secuencia en las posiciones, es el mismo I, estoy aprovechando el mismo, primero, una variable de índice, ¿no es cierto?, que va a ser manejado por el mismo for, ¿no? Entonces, esta variable de control de ciclo al mismo tiempo se traduce en un índice del vector, ¿no? Y al mismo tiempo puedo aprovechar como valor secuencial también, ¿no? Y lo que tengo después de este ciclo for es esto, tengo cargado una secuencia, ¿no? Y si es que N es mucho más, tendré una secuencia de un vector, no sé, depende del tamaño que usted quiera. Desde ese punto de vista, y eso alguna vez lo hemos mencionado también en otras estructuras, ¿no? Y una estrategia que yo tengo de manejar los datos, ¿no es cierto?, es justamente ver una referencia total o global, ¿ya? ¿Qué es una referencia total o global? Ya lo hemos visto con los dígitos, ¿no? Es referenciar a todos los dígitos, decíamos, de un número entero. Aquí es referenciar a todos los elementos del vector. Todos los elementos activos. ¿No? ¿Y cómo sabemos que son activos? Una vez más, vamos a tener una dimensión así, ¿no? Si es relativa. Dice que tenemos 3 elementos. Y cualquier operación que con una referencia global, quiere decir que va a referenciar al primero, al segundo y al tercero. A todos. Puede ser en ese sentido o puede ser en ese sentido, ¿no? Así, ¿ok? O puede ser en otros sentidos también, pero voy a referenciar a todos los elementos, ¿no? Esa es una estrategia. Y la pregunta es, ¿cómo sería el patrón de la estrategia, ¿no es cierto?, de referencia global, lo que acabamos de hacer, ¿no? Pero ya no para cargar simplemente, sino es B sub I, ¿no? Entonces aquí ya estoy referenciando a la posición, ya sea para asignar o ya sea para accesar, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, estoy asignando. Aquí ya estoy accesando, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es acumular el primero, como es un ciclo, el segundo, el tercero y así hasta el final, ¿no? Estoy accesando, ¿no? Lo importante es la referencia global. Tan simple como un for, ¿no es cierto?, que maneja una variable, y dicha variable es, ¿no es cierto?, aplicado como índice, y estoy referenciando a los elementos de un vector. En conclusión, dice acá, y es importante, la carga usa la estrategia de referencia global total, y la descarga también, por si acaso,
Cuando vamos a descargar el vector, quiere decir que en algún momento dado voy a llevar los elementos del vector, ¿no es cierto?, a una, regularmente de la descarga lo hacemos para visualizar, voy a llevar a un string, también serán todos los elementos en esta secuencia. La vamos a meter en un string, simplemente me adelanto y hasta adelante, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo simplemente así. Cada elemento del vector lo estoy metiendo en un string. Y tal vez para diferenciar un elemento de otro voy a colocar un símbolo de separador. Así, de separación. Listo. ¿Qué sería así? Todos, quiere decir referencia global, todos, ¿no es cierto? Todos los elementos los estoy metiendo en un string. Perfecto, ¿no? Acompañando de un separadorcito, el elemento y un separador. El siguiente elemento, un separador, para que no se vean entremezclados los elementos del vector. Así, ¿no? Entonces, fíjense, o si aplico esto, ¿no es cierto?, aquí, ¿no? A ver, permítanme, jóvenes, ¿no? Estábamos ahí. No, estábamos aquí, que es la referencia global, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, jóvenes, lo que sucede es ahora, de que esa es la referencia global. Si quiero acumular todos, estos todos, uso un acumulador, ya estoy acumulando todos los elementos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Quiero en forma regresiva, no hay ningún problema. Oye, este comienza desde N, ¿no es cierto? Así. Y va hasta 1. Podemos manejar adecuadamente el for así, en forma regresiva, ¿no? Si tengo N, si es 3, va a ir ahora de 3 a 1, y como siempre voy a decir, oye, vamos a ir, ¿no?, en forma regresiva. Perfecto. ¿Y qué estoy haciendo acá? Estoy acumulando, ¿no es cierto?, en sentido contrario, así, 3 más 2 más 1. En muchas operaciones, así como esta acumulación, ¿no es cierto?, acumular en este sentido 1 más 2 más 3, ¿cuánto me va a dar? 6. Y si yo acumulo en el otro sentido 3 más 2, 5 más 1, 6, es lo mismo. Pero no en todas las operaciones el sentido va a ser lo mismo. O no siempre el sentido nos va a dar el mismo resultado. En muchas operaciones la referencia global en cualquiera de los sentidos puede ser la misma, pero en otras difiere. Mucho cuidado. Hay diferencia. Entonces es importante saber referenciar en un sentido y en otro sentido. Esto también es una referencia global, solo en sentido contrario, ¿no es cierto? Y muchas operaciones, el resultado es la misma, por si acaso, ¿no? ¿Cómo se hace el diseño? Hacemos el diseño de la clase vector, según cierto Edward Jordan. Hay que darle un nombre, lo llamaremos vector, que tiene como propiedades, obviamente el arreglo, ¿no es cierto?, de tipo entero, y una dimensión relativa, n, ¿no? Entonces son dos datos, una estructura y un dato simple, que es la dimensión relativa. Operaciones como siempre, cargar, descargar, acumularse, pues hombre, aquí tendremos un reto grande, el reto, ¿no es cierto?, de nuestro razonamiento lógico está acá, ¿no? Como siempre, a cada una de las operaciones tenemos que activarla, o a una o más tenemos que activarla, y la activamos a través, ¿no es cierto?, de este otro grupo acá llamado así, de reacciones, ¿no es cierto?, que permiten activar una o más operaciones. Y como siempre, la seguimos haciendo a través de los menús, ¿no es cierto? Jóvenes, ahora la implementación de la clase vector tiene que estar en el lenguaje de programación, ¿no? Y después lo vamos a mirar. Las operaciones, vamos ya con las operaciones, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Por favor, lo anterior no es, puede ser una forma de cargar el vector, no se descarta. Pero una vez más, ¿no?, voy a utilizar y vamos a utilizar también de manera rápida, ¿no?, de manera randómicamente, ¿no es cierto?, un vector. ¿Y cómo se carga un vector randómicamente? Esto es ágil, por eso yo lo hago cargar randómicamente. Y cuando yo tengo que cargar con elementos reales, tengo que hacerlo uno por uno, ¿no es cierto? O sea, con randómico se utiliza para una cuestión rápida, más que todo de simulación, ¿no? Voy a simular que tengo 30 notas, y le cargamos notas del 0 al 100, randómicamente cargamos, ¿no? Pero cuando ya no es para simulación, sino son notas reales, entonces tengo que meter una por una. Una por una, no hay otro, ¿no?
Entonces, pero inicialmente vamos para cuestiones de cargas randómicamente, no sé qué necesito, cuántos elementos y en qué rango, ¿no? Ahí ve. Y usted ya sabe la formulita mágica, aquí está, ¿no? Así es. Ah, entonces, una vez que tengo este número, ese es el random, pues no voy a generar en un número, sino la voy a generar directamente en las posiciones del vector, ¿no? O sea, en vez de este no, este va a ser B, su, llamaremos I. Ah, entonces, genera un número randómico entre A y B, supóngase que fuera 10 y 15, entonces el número estará cargando en B sub I. Y si es que ahí lo tenemos en una secuencia 1, 2, 3, estaremos cargando, ¿no es cierto?, en forma secuencial en el vector, pero con datos randómicos, ¿no es cierto? ¿Ok? Esto ya lo hemos visto, por favor, este random también lo hemos utilizado en números enteros, aquí estoy volviendo a usar, ¿no? ¿Cómo puedo generar un random entre 10 y 15? Por favor, eso ya lo sabemos. Entonces, si es que nosotros vamos a generar, ya tengo la fórmula, cómo generar, ya tengo la idea, va a ser para todos, ya sé cómo es todos, todos quiere decir, ¿no es cierto?, esto, y listo, perdón, aquí ya lo habían dejado con un... Así, ¿no es cierto? Entonces tengo que asignar y hasta cargarlos randómicamente. Ya tengo la idea. Cargar, necesito estos tres parámetros, ¿no es cierto? ¿Cuántos? N1 dice cuántos. Y el rango, ¿entre qué rango? A y B. Aquí está la lógica, decía, necesito un for, ¿no es cierto? Y ahí está, ¿no? Esa es la referencia, este de acá es la referencia, hombre, ¿no? Esta es la referencia... Ay, ¿no? Esa es la referencia global, ¿no? Así. Desde 1 hasta N. Ah, previamente colocaré cuántos a N. Y ya tengo, ¿no es cierto?, cuántos elementos voy a manejar acá, ¿ok? Y obviamente cuántos índices, o mejor dicho, el índice, cómo va a ir en una forma secuencial global, ya lo sabemos. ¿Y qué voy a hacer? Cargar, ¿no? Ah, cargamos randómicamente al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, ya vamos. ¿No? Y ya tendré un vector cargado con esto, donde no solamente estos elementos están acá, sino también esta dimensión relativa dice son 3 cargados, ¿no? O 100 cargados, o 20 cargados, no sé. Entonces, jóvenes, la operación de descargar, ¿no es cierto? Por favor, ya estoy con la operación de descargar, ¿no? Sí o sí, la operación de descargar ya no tiene cualquier sentido, tiene que seguir este sentido. Así, ¿no? De izquierda a derecha. Que si yo quiero un vector, no lo vamos a ver de ¿no? 14, 10 y 13. No. ¿Eh? Tenemos que verlo de acuerdo al orden secuencial, cómo están los elementos. Este sí tiene que ir desde 1 hasta 3. Este otro puede ir desde N hasta 1, puede ir porque es sano y no le afecta, ¿no? Pero cuando usted tiene que cargar, ¿no es cierto?, datos reales, tiene que ir, no hay otra, desde la posición 1, 2, 3, es lo mejor, ¿no? Entonces, jóvenes, aquí lo que estamos haciendo es descargar, ¿qué quiere decir? Estos elementos la vamos a, entre comillas, meter a un string, aquí está, ¿no? Y con un separadorcito, un punto y coma, no sé cualquier, ¿no? También es una referencia global, hemos dicho, ¿por qué? Porque voy a referenciar a este y a este. Ah, muy bien. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, otra vez está aquí, ¿no? Otra vez está aquí, decía, la referencia global, ¿no es cierto? Otra vez está ahí, ¿no? Ahí está. Ya sabemos el patrón, ¿no es cierto? Tan simple el patrón. For i desde 1 hasta n y b sub i, es la referencia global. Aquí voy a referenciar al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, ¿no? A todo. ¿Qué vas a hacer con eso? Vas a meterlo en un string. Ah, entonces hago la operación. Aquí está, string, ¿no es cierto? String más el elemento y un separado. ¿Listo? ¿No? Ya no, el vector ya no tiene que inicializarse nada porque se supone que ya está cargado, ¿no? Y estoy trabajando ya, estoy partiendo de esta imagen que tenemos acá. Ya tengo un vector cargado y para el resto de las operaciones ya tengo el vector cargado. ¿No? Y a partir de esto, ¿qué voy a hacer? Ya estamos descargando. Ah, referencia global, meter a un string. Todos, ¿no? Así es, ¿no? ¿Ok? Entonces, jóvenes, si nosotros podemos hacer cargar Fibonacci, podemos cargar, ¿no? No sé, podemos cargar mucho. Bueno, el cargado, aquí decía, este es random.
¿no? La fórmula mágica puedo utilizar también, ¿no es cierto? Valor inicial más y menos uno por la razón, ¿no es cierto? ¿Qué estoy metiendo acá, valga, ¿no es cierto? Esto se veía también un poco en series y todo lo demás. Estoy metiendo una secuencia, ¿no? Pero claro, tienen que venir aquí, los parámetros serían valor inicial y razón, ¿no es cierto? ¿Qué voy a meter aquí al vector? Voy a meter, ¿no es cierto?, una secuencia, ¿no? Donde si yo digo ese valor inicial, por ejemplo, ¿no es cierto?, valor inicial es igual a 10 y una razón que es igual a 2, entonces voy a introducir 10, 12, 14, 16, así con esas incrementando de 2 en 2. 10, 12, 14, 10, ¿no? 16, 17. Sí, es más, hasta la secuencia inicial que hemos visto, yo puedo decir, voy a comenzar con 1 y una razón de 1. Ah, 1, después va a incrementar en 1, 2, 3, estoy metiendo ahí 1, 2, 3, 4 con esto. ¿Puedo meter de 100 en 100? Sí, hombre, puedes hacerlo con la misma fórmula de 100, ¿no es cierto? Y una razón, no sé, ¿de cuánto quieres? Pues de 100 también, ¿no es cierto? Ah, entonces estás metiendo 100, 200, 300, 400. Puede ser regresivo, partes en 100 y le dices menos 2. Ah, ¿qué estás haciendo con esa fórmula? Estás metiendo en el vector 100, 98, 96, 94, 92, 90, etc. Esta es la fórmula mágica, llamada así, que te genera una secuencia regular, que puede ser progresiva o puede ser regresiva. No se olviden también de esa fórmula, ¿no es cierto? Y la vamos a usar mucho más en vectores también. Entonces, jóvenes, lo que digo, ¿no es cierto? Pues, caray, no sé dónde estoy, pero lo dejaré como estaba randómicamente, ¿no? Así, ¿ok? Puedo cargar de muchas formas. ¿Puedo cargar Fibonacci? Claro que sí, puedo cargar Fibonacci, aquí aplico Fibonacci. Z es igual a X más Y. No me olvidaré, ¿no es cierto? Y aquí ya no estoy con mi teclado, algo está pasando. Ah, no, está muy bien. Z es igual, ¿no es cierto?, a X más Y. Eso es lo que yo recuerdo, la fórmula de Fibonacci. X va a tomar Y, y Y va a tomar lo que es Z. Ah, el paso de variables, no lo olvidaré. ¿Pero qué voy a cargar? Z. Sí. Ah, estoy cargando Fibonacci, ¿no? Tal vez aquí debería de iniciar, para no olvidarme, X a la menos 1 y Y es igual, ¿no es cierto? Y es igual a 1. Ah, menos 1 más 1, 0. Al primero 0 se va a cargar. Estoy cargando Fibonacci, ¿no? Puedo cargar múltiplos, puedo cargar lo que yo quiera. Si se han ubicado, ¿no? Sí. Entonces no siempre es cargar randómico, no siempre es cargar con la fórmula mágica, puedes cargar Fibonacci, puedes cargar múltiplos, submúltiplos, puedes cargar randómicamente, puedes cargar de muchas formas y maneras, ¿no? O sea, el dato, me refiero, que puedes hacer, ¿qué dato quieres cargar, ¿no? Entonces no solamente es el randómico, por favor, ¿no? Entonces, jóvenes, en ese sentido, pues en el fondo de todo esto estamos hablando de lo que es una referencia, ¿no es cierto?, una referencia global, global. Muy simple, muy importante, y te da muchas soluciones, ¿ok? Vamos al siguiente punto, jóvenes, por favor, permítame. ¿Dónde estoy? Vector 2, ¿no? Aquí estoy, permítame, ¿dónde estoy? Vector 2. Si no hay ninguna pregunta hasta este punto. Bien. Aquí en el siguiente punto seguimos reflexionando un poco sobre la referencia global y ya vamos con muchas operaciones más. Muchas operaciones. ¿Qué podemos hacer una vez que yo tengo un vector cargado, ¿no? Podemos acumular estos elementos, desacumularlos, no sé, cualquier cálculo que queramos hacer con todos ellos. Hay conteos, ¿no es cierto?, frecuencias, hay técnicas de selección, máximos, mínimos, técnicas de ordenamiento, segmentación, cortes de control, entre otros. Hay mucha operación en esa, ¿ya? Pero vamos por lo más elemental, estoy hablando, ¿no es cierto?, de una referencia global. Todos los elementos, ¿no?
Por ejemplo, si a alguien se le ocurre, suponiendo que tengo cargado este vector, ¿no? Y quiero hacer, ¿no es cierto?, una operacioncita, ¿no es cierto?, una operación 90 entre 2, 10 entre 2, 50 entre 2, ¿no es cierto? Quiero hacer una operación de acumulación de todos los elementos, ¿no? ¿Ok? Primeramente hasta puedo acumular tan simple como 90 más 10 más 50. Estoy sumando este más este más este. Ah, muy bien. O puedo ir a hacer acumulando, pero con otra operación más, dividiendo, ¿no? O puedo cada uno de los elementos elevarlo a un exponente, elevarlo a 1, elevarlo el siguiente a la 2, el siguiente elevado a la 3, etc. O puedo combinar con funciones el seno del primer elemento menos el coseno del segundo más el seno del tercero, y así sencillamente. Pero estoy trabajando con una secuencia de estos elementos. Aquí. ¿No? No sé, puedo acumular, desacumular, sincronizarlos, una serie de operaciones que ya nos imaginamos. Y eso no se descarta, ¿no es cierto? O tal vez la plataforma en esta operación es la referencia global. Estamos referenciando todos los elementos, ¿no? Entonces el proceso acumulativo, ¿no es cierto?, puede tener o no tener parámetros, pero al final tenemos un solo resultado, que puede ser este, otro, no sé, muchos, 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 ¿no? La primera, que es tan sencilla, ¿no es cierto?, la que decimos acumular y la vamos a utilizar mucho, es, no tiene lógica. Si lo ha entendido usted, ya no tiene lógica, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? No tengo ningún, fuera del vector, por favor, ahí está la caja negra, ¿no? ¿Okay? Fuera del vector y su dimensión, estos, ¿no? No necesito ningún parámetro. Ya está cargado el vector y voy a ir a acumular todos los elementos. Pues no tengo ninguna entrada, porque voy a trabajar con el vector y su dimensión, y el resultado será el proceso acumulativo. Aquí está. Si tengo enteros, el resultado será un entero. Punto. ¿No? Y la lógica decía, no hay lógica porque ya lo entiendo todo esto, ¿no es cierto? Entonces la lógica es simplemente esto de acá, ¿no? Así. ¿Okay? Aquí está mi referencia global, ¿no es cierto? ¿Okay? Todos, ¿y qué voy a hacer con todos los elementos? Sumarlo a un sumador, ¿no? Así. Entonces mi sumador comienza en cero, y aquí se hace el proceso acumulativo, y tengo el resultado. Perfecto, tan simple como eso. Vamos a otra operación, también mostrada, ¿no es cierto?, en los videos, es muy importante esto, ¿ya?, esta operación, llamada así el promedio en el mundo comercial, ¿no es cierto?, y llamada la media en el mundo estadístico, así es. Tú puedes sacar el promedio, nosotros, digo comercial, ¿no es cierto?, más la mayoría de la gente, ¿no es cierto?, la conoce, desde el, ¿no?, como promedio. Quiero sacar el promedio de notas, si fueran notas. Quiero sacar el promedio de edades. Quiero sacar el promedio de los pesos de una persona. Quiero sacar el promedio, no sé. Estadísticamente se conoce como la media. La media, ¿no? Y como es la fórmula de la media, un estadista te va a decir, es una sumatoria, dice, por favor, por partes, es una sumatoria, ¿no? Ah, voy a sumar todos los elementos, B sub I, sí, todos los elementos, desde la primera hasta la última. Esa sumatoria te dice así. Suma todos los elementos. Y una vez que la sumes, divide entre el número de elementos, entre n también. En otras palabras, ¿no es cierto? Si tenemos este vectorcito muy simple cargado ahí para entenderlo, ¿no es cierto? Va a ser 90 más 10 más 50 dividido entre 3. Ah, ese 50. Estoy hablando de la media, ¿no? Pues la media es así. 90 más 10, 100 más 50, 150. Entre 3, 50. Te dice, ¿no es cierto?, esa media es un indicador. Que si fueran, por favor, estos alumnos, y alguien dice, oye, ¿cómo andan tus alumnos? Pues alguien dice, estamos, mire, tenemos un promedio de 50. Ah, uno piensa, ah, están más o menos, ¿no? ¿Ok? Y si decimos que la media es 90, ah, no, está muy bien, ¿no es cierto? O si decimos, oye, la media es, no sé, o el promedio es 30, no, andamos mal, ¿no? En términos generales, ¿ok? Es un indicador. Indica algo, ¿no, muchachos? Y esta fórmula de acá, algorítmicamente, ya tengo que asociar, vamos a ver, ¿qué es esta la parte? Es un acumulador, hay que acumular y después dividir entre. Ah, ya está la fórmula, pero hay que acumular todos, ¿no? Todos. Aquí estamos viendo este acumulador, es acumular todos, ¿no? Una referencia global.
¿Y cómo hacemos eso? Ya sabemos, ¿no es cierto?, dónde está la lógica, aquí, ¿no? Perdón, aquí, ¿no? Si ya tenemos, es más, esta lógica de acá, ¿no es cierto?, dice acumular, pero ya tenemos acumular aquí, ya habíamos hecho acumular. ¿Para qué voy a hacer otra vez la acumulación? Ya aprovecho este proceso que la puedo tener por sí misma, lo que hace acumular, es un resultado. Pero ahora ese acumulador, estoy diciendo, oye, que me vaya a acumular, ¿no es cierto?, y luego divido entre n es el promedio. Ah, directamente. F es igual, por favor, lo estoy haciendo para respetar esta F, ¿no? Ese es acumular, llama la función de arriba, suma todos estos, ¿no es cierto?, y una vez que suma, me devuelve la suma, divido entre n, ese es el promedio. Es más, si yo soy, ¿no es cierto?, decía, soy un matemático que me gusta mucho factorizar, aquí voy a factorizar las variables, ¿no? No, pues ¿para qué este acumular es F, ¿no? Entonces esto mismo puede ir acá, ¿no? Me des ahí, ¿no? Así es. Y ya no tengo F, ya no necesito F, ¿no? Directamente eso. Pero lo hice así para respetar un poco la fórmula esta donde F es igual y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero en realidad ya está hecho, así es, ¿no? Jóvenes, si yo ya tengo una operación, divide y vencerás, ¿no? Es otra estrategia, divide y vencerás, ¿ok? Entonces, jóvenes, ya tengo la media, ¿no? Pero otra forma, ¿cómo podemos hacer? Bueno, este es otro, perdón, ya, es otro, se llama desviación media, ¿ya? Y un estadista te va a decir, ¿qué es la desviación media? Otra vez una fórmula estadística, aquí está, ¿no? Esto. Primero tenemos que hacer el proceso acumulativo, dice, de todos los elementos, pero dice la media menos todos los elementos. La media, que es el promedio anterior, ¿no?, que hemos sacado. Entonces, esa fórmula sería así. Entonces, el promedio, tendría que ir a sacar el promedio, porque escrito de acá dice promedio. El promedio, estoy a sacar el promedio, perdón, la media debía ser, ¿no? Lo hemos llamado la media, no promedio, debía ser la media. Disculpe, Juan, saqué un error. ¿Cómo hemos quedado?, ¿no? Así es. Dice la media. La media, voy a sacar la media del vector, se viene y esta vez va a sacar el acumulador y me da la media menos el valor absoluto menos cada elemento, ¿no? ¿Ok? Entonces está sacando ahí, bueno, estamos haciendo un proceso acumulativo de esta fórmula que dice, esta masita es valor absoluto, de la media menos cada elemento, ¿no? Entonces, si estamos acumulando, eso está así, ¿no? Y una vez que termina esto, divide entre n. Ah, perfecto, ¿no? Pero sería absurdo en algún momento dado, jóvenes, que para cada elemento, para que vayamos a sacar la media, pero así lo dice la fórmula, ¿no? ¿Cómo voy a ir por cada elemento a sacar la media, ¿no? Si la media es, como hace rato lo he dicho, 50, ¿no es cierto? ¿Ok? Otra vez para el otro elemento 50, para el otro elemento 50, para el otro elemento 50, voy a ir a sacar y me voy a retardar, ¿no? O sea, está bien la fórmula esta, está bien, pero estamos cayendo en un error de que, oye, voy a ir a hacer un proceso repetitivo, ¿qué tal si tenemos 1000 elementos? En el, 1000 veces voy a ir a sacar la misma operación, 1000 veces voy a hacer la misma cosa, no tiene sentido. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se saca una sola vez, así como esto, ¿no? Así es. Entonces, se saca una sola vez el promedio, así, y ya lo utilizo esta variable aquí. Ah, muy bien. Con cada elemento, ¿no? Así. Y estoy haciendo la fórmula, por favor, esta fórmula que dice, el valor absoluto es la masita, ¿no es cierto?, de P menos cada elemento, ¿no? Y la acumulamos, esta suma, y la acumulamos. Entonces aquí estoy haciendo la acumulación de todo lo de así, aquí, aquí, ¿no? Y una vez que tengo esta sumatoria, divido entre n, ¿no es cierto? Y listo, ya tengo la desviación media, llamadas, la desviación media. Y ya estamos listos, ¿no? ¿Para qué? Para encontrar la desviación media. La desviación media igual no tiene ningún parámetro, disculpen jóvenes, ¿no es cierto? No tiene ningún parámetro, ¿ok? Solamente tenemos que sacarlo del vector, tengo este vector de acá y tengo cagado, y la desviación media es simplemente un dato real, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al igual que la media, por si acaso, es un dato real, va a dividir, ¿no? Y una división, pues si cae entero, perfecto,
pero en una división tiende a tener decimales de exactitud, por lo tanto tiene que ser real, tiene que ser real, ¿no? Entonces, jóvenes, esa es la forma de la desviación media. Aquí está, nos hemos dicho, sacamos el promedio primero, muy aparte, previo, una sola vez, y aquí esa variable donde el promedio se va aplicando con cada uno de los elementos en la fórmula, y ya dividimos lo acumulado entre n, y obtengo después la desviación media. Así es, ¿no? La pregunta es, lo siento, profesor, y el promedio y la desviación media se aclaró, este es otro indicador, ¿no es cierto? Muy importante, estadísticamente, muy importante, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, estoy haciendo la prueba con dos elementos, si yo tengo dos notas, ¿no? dos estudiantes, por decir, nada más, y uno tiene 100 y el otro tiene 0, ¿cuál es el promedio? 50. ¿Cuál es el promedio? 50. Okay. Y si alguien me pregunta, oye, ¿cómo andan tus alumnos? Yo voy a decir, tengo un promedio de 50. ¿No? Entonces esa persona por el indicador va a decir, ah, están más o menos, ¿no? Así es. Okay. Entonces, jóvenes, lo siento, pero no es más o menos, quiere decir que uno está más y el otro está súper menos, ¿no es cierto? ¿Y quién nos puede ayudar a ver eso, de cómo realmente estamos? Justamente es la desviación media, es la desviación media, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo la desviación media? Dice, encuentra el promedio, ¿no es cierto? 50, y hace menos la nota, menos el elemento, que en este caso es esto, la media es 50, menos 100 es 50. Valor absoluto, aquí es menos 50, valor absoluto 50. ¿Ok? Y aquí hace la otra operación con la media, ¿no? La media es 50, menos el siguiente elemento. 50 menos 0 es 50, ¿no? Valor absoluto es 50. Y entonces tengo, ¿no es cierto?, la suma de estos dos, dice 50 más 50 dividido entre 2, la desviación media es 50. ¿Y qué quiere decir eso, profesor? Oye, que hay una desviación grande. Hay de 50, ¿no? Después de la media, que es la media es 50, hay una desviación de 50 entre estos elementos de acá. ¿Eso qué quiere decir? Que algún alumno tiene 50 la media y más 50, como este. Y algún otro alumno, como este, tiene la media menos 50, menos, ¿no? Y es esto, ¿sí? 50 menos 50, 0. Quiere decir que esta desviación media 50, ¿no? Es una desviación respecto a la media, ¿no? Así es. Oye, es muy grande esta desviación media. Entonces, esto te da a entender que algunos están bien y algunos están muy mal. Así. La media te dice que están más o menos. Este te dice están más o menos, pero donde uno está bien y el otro está mal. Totalmente mal. Pero ¿qué pasa si tenemos una desviación media? No sé, vamos a calcular, ¿qué tal si tenemos 50 y 50? ¿Cuál es el promedio? 50, genial. Quiere decir que están más o menos, ¿no? ¿Okay? Pero todos están más o menos, sí, ¿por qué? Porque la desviación media, 50 menos 50 es 0. No, el promedio es 50, menos este elemento 50 es 0. El promedio es 50, menos este elemento 50 es 0. 0, ¿qué desviación media tengo? 0. ¿Qué quiere decir? Cuando me dicen, oiga, 50, todos los muchachos están más o menos, ¿y cuánto de desviación media tiene? 0. Quiere decir que todos están igual, 50, no hay desviación, ¿no es cierto? Pero aquí hay una desviación, ¿no es cierto?, de 50 puntos, ¿ok? Jóvenes, es importante entenderlo eso, ¿no? Así es, ¿no? O sea, alguna vez esto siempre me recuerda, jóvenes, una vez cuando uno de la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, decía, ¿cuánto de leche consumen en Bolivia? No, suponiendo, consumen, la mitad de los niños consumen, o digamos, consumen un 50%, ¿no? ¿No? Así. O sea, consumen, por decir, si, llamaremos en litros, ¿no es cierto?, ¿ok? La mitad, medio litro consumen los niños de leche. No es medio litro. Lo que sucede es que un niño consume un litro y el otro niño no consume nada. Pero sin embargo, se dice, oye, los niños, hablando, por favor, estoy haciendo un ejemplo muy pequeño, pero si fuera grande es lo mismo,
¿no? Una cantidad grande de datos es lo mismo. Los niños no consumen medio litro por día, ¿no? Una cantidad de niños, o un niño consume un litro y el otro no consume nada. ¿Y cómo podemos ver ese dato? Con la desviación media. Una desviación media. Jóvenes, ¿no? Es importante este dato estadístico. ¿Okay? Bueno, por favor, y la lógica, ¿no es cierto? Hemos visto, está acá, ¿no? Esta es la desviación media, que no tiene ningún parámetro, pero utiliza el promedio, hace un proceso acumulativo también, y encuentra la desviación media. Pero en el fondo, ¿qué estoy haciendo acá? Otra vez la referencia global, ¿no? Mi favorito sigue estando el B sub I ahí. Así, sigue estando ahí, ¿no? Entonces, jóvenes, y se ajusta al cálculo mi referencia y punto, tengo la desviación media. Entonces, jóvenes, esa es la forma. Bueno, aquí ya estoy, de este último, por favor, a veces no hago mucho esquema modular, que lo hemos hecho también algo en números enteros, pero no hay que descartar, por favor, ¿no? Este esquema modular es muy importante cuando se trabaja en equipo, ¿no? Entonces, yo tengo la desviación media, esta desviación media está llamando al promedio, ¿no es cierto?, ¿okay? A la media, ¿no?, lo hemos llamado más media, y esta media a su vez está llamando al acumulador, ¿no?, acumular, ¿okay? Y justamente esta división, si es que partía de acá, de la desviación media, ¿no?, directamente de este análisis acá, encontrar la desviación media, yo tenía que ir dividiendo, ¿no?, tenía que ser, necesito el promedio, debía ser el promedio. Aquí se acumula, debía ser el acumulador, divide y vencerás, ¿no? Pero nosotros nos hemos anticipado y primero hemos hecho acumular, porque hemos visto más simple, y después la media, y hemos llegado ¿no es cierto?, a la desviación media, ¿ok? Pero no se descarta, hay que mantener, por favor, estos esquemas de módulos, que es muy importante, jóvenes, ¿no es cierto? Bueno, y siguen las operaciones, pero esta es la referencia global, ¿no? No solamente en una simple acumulación, y podemos hacer cualquiera de estos, hombre, ¿no? Cualquiera de estos podemos hacer, ¿ok? No se descarta, por favor, este seno. ¿Y cómo haría este seno? O sea, estás pimponeando y pimponeado, ¿no es cierto? Aquí vas a acumular, dice, ¿no es cierto? Oye, si B, por favor, terminaré con eso. Dice, si B, B me va a servir para pimponear. Si es verdad, ¿no es cierto? Voy a acumular encontrando el seno de este elemento. Y si no es así, ¿no es cierto? Estoy diciendo sí y no, ¿no es cierto? Voy a hacer lo mismo que esto, ¿ok? Voy a acumular, ¿no es cierto? Pero mejor dicho, voy a desacumular, ¿ok? Voy a desacumular ahí, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Entonces estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo? Es decir, el mismo proceso, estoy acumulando y estoy desacumulando, estoy haciendo esto. Que primero sumes este, ¿no es cierto? Simplemente aquí me falta mi booleano, bens igual a true, y listo, ¿no? Pero si es verdad, acumula. En la siguiente, aquí también, ¿no? No hay que descartar, es importante, B es igual. Listo, mi sincronizador. ¿No es cierto? ¿De qué? De pimponear. Ping, pong, ¿no es cierto? Y ahí vamos, ¿ok? Así es. ¿Ok? Ya tengo otra lógica, la pirita. O sea, lo que quiero decir, jóvenes, es podemos tener cualquier proceso acumulativo, cualquiera. Pero el fondo, o el trasfondo, o la plataforma de la lógica en este caso, ¿no es cierto?, es la referencia global. Así es, ¿no? La referencia global, con un for, ya. Eso no te descarta que tienes que pimponearla, ¿no? O simplemente hacer cualquiera de estas operaciones. Esto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo está más simple? Simplemente estás elevado a una secuencia potencial. Y esa secuencia es el mismo índice. 1, 2, la primer elemento, segundo elemento. Oye, este ya está resuelto, ¿no? Así es, ¿no? Así. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que vamos a hacer es F es igual a F más, ¿no es cierto? B sub I, esa es la referencia. Elevado a la... ¿sí? Así. Estás acumulando, ¿sí? Y ya no estoy pimponiendo, ¿no? Ya no estoy pimponeando. ¿Okay? Y listo, y seguimos. Es eso simplemente, ya está.
y esta otra operación de acumulación, esta, ¿no? Esta otra. Y cualquier proceso acumulativo la puedes hacer, ¿no? Y hemos visto, ¿no?, que ese elemento importante, elemento de programación llamado acumulador, ¿no? Pero aquí ya no tenemos que pensar en acumulador, tenemos que pensar más en una referencia global, ¿no? Ya se supone que ya tenemos o sabemos del acumulador. Y puedes hacer cualquier proceso acumulativo. En el fondo, ¿cuántas operaciones no puedes hacer con una referencia global? Con una referencia global, ¿no? Entonces, jóvenes, esto es todo lo que, bueno, vamos a seguir viendo un poquito más y voy a terminar con esto, ¿ya? Tenemos el proyecto de la clase nombre, no es este de acá, ¿no? Entonces, aquí tengo vectores, ¿no? ¿Okay? Y tengo el proyecto donde está de la clase vector, por favor, un momentito. Y aquí estamos. Vectores, ¿no? La implementación, jóvenes, la implementación, por más que sea de vectores, ya la pueden hacer, ¿no? Fíjense que ya el lenguaje ha quedado rezagado. ¿Qué quiero decir? Yo no tengo que aprender el lenguaje. Lo que estoy aprendiendo ya es lógica, lógica con otra estructura, con vectores, ¿no? Entonces ya, usted ya la puede traducir a este lenguaje, con lo poco que conoce, lo hace. Entonces ya un lenguaje le dedica a usted un tiempito, ¿no es cierto? Le dedica un pequeño tiempo al otro lenguaje, ya lo hace, no hay ningún problema, ¿no? Así es. Entonces el lenguaje no es fundamental, jóvenes, para dar soluciones informáticas, ¿no? La base, otra vez, la base importante, ¿no es cierto?, y llamaremos el cerebro de la informática, justamente está en la lógica, ¿ok? Aquí está, por favor, la clase vector, primeramente mostraré esto, por favor, ya está avanzado aquí, ya se hizo muchas cosas, ¿no es cierto?, pero primeramente voy a mostrar, para que tengamos más espacio, ¿ok? Aquí está. Clase vector, y usted sabe cómo se comienza con una clase, ¿ok? Entonces, una vez que tiene la clase, lo que se ha hecho es incorporar proyecto, si no tenía nada, ¿no? Agregar una clase, así, aquí clic, y ya le di su nombre, hay que darle este vector, y aparece en blanco todo este espacio, ¿no? Y ya lo voy dando, aquí está, privado, beso Mac asíntegra, ¿no? Ok, habíamos definido o diseñado de acuerdo a lo que nos dice Edward Jordan, ¿no? Aquí está, privado, otra vez su propiedad, estamos en clases y objetos, ¿no es cierto? N, de tipo entero, su dimensión es relativa. Y este Max profesor es una constante, es un hombrecito, nada más que lo estoy dando de 100, y lo estoy diciendo const, o sea, no es una variable. Es un nombre que lo voy a manejar como Max, por ahí la necesito más adelante, cuál es mi tamaño del vector. Por eso necesito un nombrecito, para no olvidarme Max, ¿no es cierto? Ahora, lo puedo manejar acá directamente con 100, se puede, ¿no? Pero tengo que estar consciente de que, o tengo que venir aquí, si es que estoy muy lejos y quiero saber cómo hacer mi definición, tengo que venir acá. Pero si yo sé, simplemente estoy en cualquier punto trabajando en mi lógica, ¿no? Y quiero en un momento dado referenciar cuál es mi máximo del vector, pues yo me recuerdo que lo puse max, ¿no? Tanto simplemente la voy a utilizar y voy a decir max, así que en mayúsculas, ¿no? Y por favor, por si acaso las constantes, así, dale un identificador de constante, hay que hacerlo con mayúscula, ¿no? Y las variables, así como estamos viendo acá, con minúsculas de preferencia, ¿no? Entonces también tiene, ese es un estilo, no es una regla. Y es un estilo recomendable, jóvenes, ¿no? Se recomienda que las variables sean con minúsculas, ¿no? Así es, ¿no? Y en algún momento, vamos, si yo tengo un identificador, lo siento que sea con mayúsculas, un identificador constante que sea con mayúsculas, así. Entonces, const antes, ¿no? Antes de la propiedad, estoy diciendo max va a valer 50 y aquí estoy diciendo, lo siento, beso max, así de esa forma, ¿no? ¿Listo? ¿Ok? Y luego pues tenemos la primera operación, como siempre, vector, el mismo nombre de la clase. Ese es un constructor, ¿no es cierto? ¿Y para qué sirve esta operación? Para iniciar el vector. Pero no lo vamos a iniciar todo el arreglo, ¿no es cierto? Me voy un poquito acá,
no voy a iniciar el arreglo, o sea, todo este vector de acá, ¿no es cierto? Todo este vector no voy a inicializarlo, ¿no? Con algún dato, no conviene. Es simplemente colocar este N en cero, ¿no? Entonces, como inicialmente habíamos dicho, ¿no es cierto? Aquí también, ¿no es cierto? Ok, perdón, estaba en el anterior, ¿no? Este es el segundo. ¿No? Como inicialmente habíamos dicho, ¿no es cierto? El vector inicialmente va a estar vacío. ¿Cómo va a estar vacío? Cuando n sea 0. Así es. Entonces, el constructor ya en el lenguaje de programación, ¿no es cierto? El constructor simplemente coloca n en 0, quiere decir que el vector está vacío. No necesito colocar al vector con un valor, pero si es que en alguna aplicación la necesito, puedo colocarle también valor inicial, por si acaso, ¿no? Vamos a cargar randómicamente, aquí está Holmes, ¿no? Recuerdan esto, for, la referencia global, de 1 hasta n, y ahí está b sub i, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Cargando la fórmula randómica, ¿no? A más random por b menos a, estamos cargando. Previo a eso, colocamos a n, como corresponde, el parámetro que viene n, ¿cuántos? Y este a y b están trabajando en el random, aquí. Listo, cargamos randómico, descargar otra referencia global, for a n, nos ir referenciando b sub i y el next, así es. ¿Qué vamos a hacer? Pues meter en un string, ahí está, con un separador y retornar el string. El acumular que hemos hecho es sumar los elementos, aquí está otra vez referencia global, un acumulador f, suma todo y devuelve. El promedio, hemos dicho que acumule primero y que divide entre n, ya está hecho, y promedio. La desviación media es la misma, hemos encontrado el promedio en una variable p, esa la hemos ido aplicando con cada elemento en la fórmula del valor absoluto, ¿no? Y ir acumulando y después dividimos en n, tengo la desviación media, ¿no? Y aquí hay varias ya otras cosas que después vamos a ir viendo, por favor, pero quiero decir que hay mucho, mucho por hacer, ¿no? Ahora, algo muy importante, ¿de dónde llamamos los objetos? Esta es la definición de la clase, ¿no es cierto? Y el diseño, obviamente diseño, ¿no? Definición en el sentido de que por sí misma no es nada esto, ¿no? O sea, esta clase definida, ¿no es cierto? Que en su definición se hace el diseño, está metido aquí diseño de lógica, está metido diseño modular, está metido diseño de la clase, pero por sí misma es una definición. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Si no hay ningún objeto que la utilice, esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿desde dónde utilizamos? Bueno, podemos utilizar internamente, pero también desde otro lado, por lo general, ¿no? Desde acá, ¿ok? ¿Qué es esto? La interfaz, es el código de la interfaz, y aquí estoy diciendo B1, B2, as vector, ajá. Aquí le estoy dando vida a esa definición, ¿no? Ok, estoy diciendo B1, B2, son mis objetos. Estos son mis objetos de la clase vector. Cada uno de estos, por ejemplo, B1, ¿no es cierto? Está diciendo que tiene un vector del tamaño max y tiene una dimensión que inicialmente va a estar en 0. Cada uno de estos. Aquí, cuando empieza a correr y llegue aquí, ¿no es cierto? El lenguaje de programación en su ejecución ya nos está asignando memoria. Para B1, el tamaño de 100 y una variable n en 0. Para B2, otro vector igual, de un tamaño de 100, etc. Lo mismo para los otros. Recuerden, esta ya es una regla. Cuando los objetos que yo utilice y en dónde las utilice, pues, tienen que ser inicializados. B1 es igual a new vector. Aquí estoy corriendo este constructor. Este. ¿Qué estoy haciendo? Estoy colocando en cero, ¿no? Estoy colocando en cero todos los dimensiones de los objetos. De este B1, esto estoy haciendo con esto, ¿no? Y si no se hace esto, no funciona, ¿no? Aquí estoy activando, si usted quiere, los objetos estos. Estoy activando, ¿ya? ¿Ok? Entonces, jóvenes, ¿no? Después, el siguiente paso es el diseño, ¿no es cierto? ¿Qué necesito para cargar? ¿No es cierto? Para cargar, ¿qué necesito? Tres parámetros. ¿Cuántos? A y B, ¿no? El rango, el randómicamente. Entonces, ya hemos utilizado tres textbox, ¿no es cierto? ¿Y dónde voy a desplegar? Aquí, ¿no? En textbox 4 debe ser este, aquí está, ¿no? Y ya puedo hacer cargar, ¿no? Y puedo hacer descargar, ¿qué necesita? ¿Dónde voy a descargar? Aquí.
¿no? ¿Y dónde voy a encontrar la desviación media? Aquí, ¿no? Como ya tengo una salida aquí. Y estos otros, profesor, ¿y para qué vas? Más adelante voy a manejar un objeto, dos objetos, tres objetos, cuatro objetos, y en algún momento dado, si voy a querer verlos, estos cuatro objetos, no sería bueno en uno solo, que se puede mirar el primero, luego el segundo aquí mismo, mirar el tercero, otra vez aquí, el cuarto aquí. En algún momento dado tengo que ver estos vectores al mismo tiempo, por eso necesito una salida, dos salidas, tres salidas y cuatro salidas para estos. Entonces, cogiendo ya esto, bueno, si alguien quiere enlazar, no hay ningún problema, cargar, usted ya sabe, ¿no? Aquí está el proceso de cargar, ¿no? No sé qué me está haciendo, ¿no? A ver, por favor, voy a descartarlo. Dios, ¿les hace la operación? No, ya, no importa, por favor, me diga acá, creo que le di mal mi link, ¿no? Doble clic. Ahora sí, estoy verdaderamente cargar. ¿Cómo se carga? Veo uno, cargar, porque estoy en el textbox 1, 2, 3, ¿no es cierto? Así es, ¿ok? Entonces, otra vez, ¿no es cierto? ¿Y cómo descargo? ¿No es cierto? Ya lo saben, la enlaza descarga. Ah, textbox 4, veo uno, punto descarga. Recuerde, ¿no es cierto?, que estas reacciones, ¿no? Ahora recordando el concepto de programación orientada a objetos, estas son reacciones, ¿no? A través de un ítem del menú. Entonces, jóvenes, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que respetar también que esto está ligado, estas reacciones están ligadas al objeto 1, y estas reacciones de acá están ligadas al objeto 2, estas de acá al objeto 3, al objeto 4, se supone. Claro que la mayoría de las operaciones se ha activado con B1, ¿no? Uno de ellos tiene que activar, ¿ok? Entonces, así, de la misma forma, está la desviación media. Dice, desviación media B1, y ya estamos mostrando. Cosiendo, como siempre, ¿no es cierto? Cosiendo, cosiendo, ¿no es cierto? Por favor. Y termino con esto, muchachos. Supongamos tres elementos, simplemente, en un rango de 1 a 9, tan sencillo, ¿no? Cargamos y hasta cargado, descargado. Ahí está, ¿no? ¿Ok? Y si es que queremos encontrar, no sé, pues hay varias operaciones como la desviación media. Ah, esa es la desviación media, ¿no? 0.6666 sencillos, ¿ok? Si alguien quiere sacar la media, no lo pusimos, ¿no? Aquí está el promedio también, ahí está. Entonces, 6, ¿ok? Entonces, jóvenes, esa es la forma como va trabajando, los vectores. Podemos tener muchos más, mucho depende de qué estemos, o qué estemos aplicando, ¿no? Yo puedo decir 20 elementos, ¿no es cierto? A ver si fueran notas en el rango de 0 a 100, ¿no es cierto? Así, de esa forma. Yo le digo cargar, ¿no es cierto? Y listo, descargar. No sé, ahí están mis notas, ¿no? Desde el primer punto, pues el que es este, y hasta el final, ¿no? Claro que ya no se ve, pero ahí está. Mis notas, ¿no es cierto? Randómicamente, ¿ok? Entonces, jóvenes, ya la puedo ver cuál es el promedio, ¿no es cierto? Ok, perdón, disculpen, jóvenes, el promedio, ¿no es cierto? Es ese. No sé qué está haciendo. Algo no está borrando. Ay, vamos a verlo. Dice, el promedio, ¿no es cierto? Algo anda mal, porque el promedio es un solo valor, ¿no? Así es. Y bueno, algún dato lo debemos anotar, la desviación B, ¿no? También, ¿no? Permítanme, jóvenes, ¿no? Algo se ha distorsionado. El B1 cargar, descargando hasta la desviación. No, sí está bien, ¿no? A no ser que se haya despistado con algún dato, ¿no? Vamos a hacer otra pruebita, ¿no es cierto? No interesa, decía, el número de elementos, no sé, 20, ¿no? En un rango de 10 a 20, por favor, la última pruebita. Cargamos y descargamos, ahí están los 20 elementos y podemos decir cuál es la media o el promedio. No sé, ah, no, muchachos, no son dos valores, sino es un real del que va a salir. Dice 15,65. ¿Y cuál es la desviación media? Es otro real, 2.685. ¿Ya? No son dos datos, por si acaso, parecía ser un dato y es de otro dato. No, no, no. Es real el resultado. Miren que hay decimales de exactitud, ¿no? Este es 15. 15.65 es el promedio, ¿no? Así es. Entonces, bueno, jóvenes, hay mucho más por acumular, no sé. Bueno, la próxima clase estaremos viendo. Tenemos los otros videos, ¿no es cierto? Por favor. No sé si alguna pregunta.
Ingeniero, buenos días. Cuando estaba abriendo lo que sería la aplicación, ¿vamos a utilizar ese otro cuadro o cómo se llama esa otra herramienta? Aparte de los sí, textbox. Ustedes tienen que comenzar de cero, ¿no? Y obviamente yo ya lo hice, pero ustedes ya saben hacerla, ¿no? A ver, me explico mejor, ¿no? Si yo tengo el visual, solamente que se me va a tardar un poquito en cargar, ¿no? Así. Usted ya tiene que comenzar así, de cero, porque es otro proyecto, ¿no? Dice nuevo proyecto, así, ¿no es cierto? No se ve su pantalla. Ay, perdón, ahí voy. ¿No? Entonces, estoy en el visual, ya, por si acaso, estoy en el visual, supóngase que lo lancé, aquí está, ¿no? Aquí está, ¿no? Por favor, estoy comenzando de nuevo, ¿no? Así comienza, ¿no? Aquí lo llamaré, no sé, vectores, alguna cosa. Por favor, ese es mi proyecto, primeramente mi proyecto. Acepto, ¿no es cierto? Y aparece en blanco, ¿no? Muy bueno. Estoy comenzando de cero. Ah, esto es lo que se presenta, ¿no? Cuando estoy iniciando, ¿no? ¿Y qué debemos hacer? Estamos trabajando con la clase vector. Ah, ¿no? Este tiene su código, lo siento, que es de la interfaz, ¿no? Ver, código, es de la interfaz, no tiene nada. Pero antes de trabajar con la interfaz, como estamos en programación orientada, yo tengo que diseñar, ¿no es cierto? O tengo que implementar justamente esto, ¿no? ¿Dónde estamos? Este de acá, este de acá, ¿no es cierto? Este. Entonces, si eso es lo que debe hacer inicialmente, en el lenguaje de programación, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no es cierto? O acá, donde en cualquier escenario que estés, y aquí yo digo proyecto, ¿no es cierto? Como lo hemos hecho alguna vez, agregar clase, una clase, ¿no? Y este sí ya tengo que dar su nombre, vector, ¿no? Ya está, ya tengo el vector, oye, eso lo cambiaré, ¿no? Así, vector, ¿ok? Listo, así, ¿no? Y aquí ya empiezo, se siente. ¿Qué tengo que tener primero? Lo que hemos visto. Cons, dice max, ¿no es cierto? Es igual a 100. Ah, ¿no es cierto? Okay. Entonces, ya empiezo a diseñar, o sea, empiezo a trabajar, a hacer la implementación, ¿no es cierto? De lo que hemos visto. Privado, ¿no es cierto? Se cuenta. Ah, es beso, max, ¿no es cierto? Así. Okay. Y decimos, ah, es inter, es, ¿no es cierto? Privado, otra propiedad n, as inter, que es n su dimensión de la tienda. Listo, ya estoy comenzando. Public, el primer constructor, sub, ¿no es cierto? Hombre, sub lo que se llama vector, ¿no es cierto? Así. ¿Y cómo va a comenzar el vector en n igual a 0? Listo, ya está, ¿no? Y ahora, ¿qué viene? El cargar, ¿no es cierto? Public, ya estoy implementando mis operaciones. Sub, cargar, ¿no es cierto? ¿Qué necesita este N1? Al integer viene la dimensión, hasta que se acuerdo, A, al integer el rango, ¿no es cierto? B, al integer el rango, ¿no es cierto? Y, pum, ¿no? Y, bueno, no sé, la lógica viene acá, pero seguramente I estoy usando como un índice, que es el más importante, recordando, ¿no es cierto?, la referencia global for i que varía desde 1 to n, ¿no es cierto? Y a b sub i estamos colocando el randómico a más rnd, ¿no es cierto? Por lo que es b menos a, así. Ah, muy bien, estoy cargando la referencia global, ¿no es cierto? N es igual a n1 y ya está cargado, ¿no? ¿Qué es eso? Cargado. Ya estoy construyendo, ¿no es cierto? Esto ya. Por favor, es la implementación de todo lo que hemos visto, esta teoría de acá, ¿no? Este de acá, y ya las operaciones que hemos visto, cargar, desacumular, acumular, ya lo estoy implementando, ¿no? Ya lo estoy implementando, ¿ok? Eso es lo que estoy haciendo, por si acaso, ¿no? Así es. Y al final, obviamente, a medida que vamos avanzando, ya tengo esto, ¿no? Es el otro programa que tengo, ¿no es cierto? Es este de acá, ¿ok? Es este. Así es, ¿no? Por favor, estoy haciendo, pero eso ya está hecho. Ya lo hicimos hasta acá, ya estoy en cargar, ya estoy en descargar, ¿no es cierto? Ya deberíamos de hacer este descargar, ¿no es cierto? Ya deberíamos de hacer el acumular, ¿no? Porque la necesitamos, ya el promedio, ¿no es cierto? Y ya la vas enlazando, ¿no? ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Ya en la interfaz tú le colocas aquí B1, por lo menos B1, de clase vector, ¿no es cierto? Inicializas.
y ya vas haciendo primeramente la operación de cargar, descargar, desviación media, pues lo que tienes, hasta ahí, ¿no? Entonces, jóvenes, obviamente yo estoy ya trabajando con un material producido, ¿no es cierto?, anteriormente, pero eso no descarta que ustedes no puedan hacerlo. Ya les he dado la idea, ¿no es cierto? Entonces, justamente, jóvenes, el cómo ir trabajando ahora es este, ¿no? Es, ahorita acabo de comenzar este, ¿no? Entonces, pero ustedes ya lo saben, o sea, ya saben, cualquier operación, me refiero, el cargar, descargar, ya saben cómo hacer, ya saben cómo implementar. Y ahora, una vez más, valga el término, estamos implementando una clase, ¿no? Y así cualquier clase se implementa. Y obviamente esta clase no es sola, ¿no? Siempre hemos dicho, no tiene vida este, si no hay objetos, y regularmente los objetos los manejamos aquí, en la ventana. No, usted dirá, bien, ¿no es cierto? De uno a de tipo vector. Ah, perfecto, ¿no es cierto? Y esto se tiene que inicializar. Primeramente empieza con un solo vector. No, recuerde que aquí inicializa, ¿no? Cuando la ventana, cuando estemos iniciando o abriendo la ventana, que no tengo nada, inclusive de, se dice B1 es igual a mi vector. Ah, estoy inicializando el objeto este, ¿no? ¿Listo? Ahora ya viene acá, ¿no es cierto? En esto, ¿qué voy a hacer? Cargar, ¿no es cierto? Mi menú, ¿no es cierto? Aquí menú. Entonces ya voy construyendo, ¿no es cierto? Mi menú, clic, clic, ¿no es cierto? ¿Qué tengo en mis operaciones que hemos visto hoy día? Un menú que va a ser para el objeto B1. Tengo las operaciones de cargar, tengo la operación de descargar y tengo la operación de acumular, si alguien quiere, que ya hicimos, ¿no es cierto? Del promedio, ¿no es cierto? Y ya tengo de la desviación media, ¿no? Desviación media. Ah, ya tengo esas operaciones que acabamos de hacer hoy día, ¿no? ¿Y qué necesito para cargar? Necesito tres textbox, ya te vas y dices, ¿dónde están mis textbox? ¿No es cierto? Uno, ¿no es cierto? Ok. Bueno, un poquito más grande, ¿no es cierto? Control C, control V y decimos, este es el 2, ¿no es cierto? El 3, ¿no? Y el 4, ¿no es cierto? Ok. Y finalmente necesito para descargar y para mis acumuladores y todo eso, lo demás hasta el día, uno aquí abajito, que es el textbox 5, ¿no es cierto? ¿Okay? La enlazas cada uno, cargar, descargar, etc. Ya estamos avanzando. Y como les digo, vamos a llegar justamente a lo que yo ya tengo avanzado, ¿no? ¿Ok? Ya tengo avanzado y no solamente aquí con un solo objeto, ya tengo con 2, 3, 4 y recuerden, he ido incorporando también al inicio, ¿no es cierto? La regla con los 2, 3 y 4. Y ahí va creciendo esto. Entonces, jóvenes, ustedes ya saben implementar, hemos aprendido con números enteros. Ahora, bueno, de cualquier manera la estamos repitiendo, ¿no es cierto? ¿Ok? La estamos repitiendo acá, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Ok, la clase vector, aquí tengo solo unos cuantos, ¿no? Ok, entonces, pero ya hay que ir trabajando, ¿no? Hay que ir trabajando y quiero que ustedes la hagan, ¿no? Quiero que ustedes la hagan. Ya lo han visto, el video está ahí, ¿no es cierto? Ok, ya podemos hacer esto también, ya podemos hacer. Si no hay ninguna pregunta, jóvenes, este último la voy a descartar, ¿no? Así es. No sé si hay alguna pregunta más, muchachos. Bien. A seguir trabajando, jóvenes, por favor, a seguir trabajando con, ¿cómo se llama este? Con los vectores, haga su clase vector, haga su proyecto vector, ¿no es cierto? Y vamos trabajando. Usted ya tiene que ser en esta semana tiluchi para manejar el vector en forma global, por si acaso. En referencia, muchas operaciones que puede hacer, ¿no? Yo me despido, jóvenes, espero que hayamos avanzado, por favor, pero sigamos trabajando. Hasta luego, jóvenes, a todos. Gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Chao.